Ja, herzlich willkommen, liebe Muy Teilnehmer. Bienvenidos, estimados participantes en Alemania y en el mundo, en nuestro seminario sobre quiénes se van a beneficiar a futuro de la biodiversidad. Lo siento, estamos un poquito atrasados, pero seguramente ustedes también sabrán qué puede pasar en un webinar. Puede haber problemas técnicos, pero los hemos solucionado. Entonces, me alegra mucho darles la bienvenida. Yo soy Cristiane Greffi, yo soy periodista con un enfoque en la globalización, la ecología y la agricultura. Y me es un placer ser la presentadora de este seminario que ofrece la Fundación Heinrich Böll con una serie de socios, Pan para el Mundo, Save Our Seeds y el Centro de Investigación y Documentación de Latinoamérica y Chile. Se habrán dado cuenta de que tenemos una traducción simultánea al alemán, al inglés y al español. De no haberlo hecho, por favor, escojan su idioma en el pequeño globo que ven en la pantalla y luego pueden seguir este evento en su idioma. Hoy vamos a hablar de nuevas preguntas sobre la propiedad de la información genética de plantas y animales. La digitalización ha creado oportunidades antes no conocidas, con las cuales no solo el material físico biológico que se puede usar genéticamente, sino se puede hablar con el genoma, o sea, con el código genético, con la secuencia de información de secuencia digital. Vamos a preguntarnos si tenemos un nuevo tipo de piratería. Los expertos dicen que los usuarios de información genética en investigación y empresas están en el norte global, pero la riqueza de la biodiversidad se encuentra en países del sur global como Etiopía, Brasil y muchos otros países del sur. Tenemos unos invitados aquí que van a debatir este tema que es tan importante para la justicia global. Voy a presentarlos muy brevemente. Se trata de Edward Hammond. Él es experto de política de la biotecnología de Estados Unidos. Luego tenemos a Alejandro Argumedo. Él trabaja en una fundación que trabaja sobre la biodiversidad. Y tenemos a Hartmut Mayer de la Asociación Alemana de Cooperación Internacional. Muchas gracias por acudir. Creo que no los puedan ver en este momento, pero muchas gracias por tomar el tiempo. Tenemos aquí unas informaciones sobre el evento. Para los que están con nosotros por la primera vez, esta es la parte 3 de 4 partes de un seminario online con el tema La naturaleza en disputa. Esto en el marco del convenio de la biodiversidad, que en el año 2021 va a tener un evento muy especial. Vamos a hablar de temas muy importantes sobre la protección de especies internacional, de los cuales no se ha hablado mucho antes. En septiembre, en el primer evento, hablamos con expertos de renombre del Secretariado General de la Convención de Biodiversidad y hablamos con ellos sobre lo que podemos esperar de la próxima conferencia de las partes en el 2021 y hemos dicho que mucho aún queda por darles una voz a los países en vías de desarrollo y que la pandemia COVID también dificulta más la situación. Y el nuevo procedimiento de Gene Drive, o sea, organismos de genética dirigida, se ha introducido, que se presenta como un nuevo don en contra de las enfermedades, que sin embargo se ve con mucha crítica y riesgo para el ser humano. Hoy día vamos a hablar de recursos biológicos. Antes que nada, vamos a hablar del asunto aquí entre los panelistas. Entonces, querido público, por favor, tengan unos 45 minutos de paciencia, después de los cuales vamos a incorporar también sus preguntas que vamos a
recolectar en el transcurso de este evento y luego vamos a ofrecerles respuestas. Por favor, hagan uso de la herramienta de preguntas y respuestas que ven en la parte inferior de la pantalla. No hagan uso del chat, por favor, sino váyanse directamente a la herramienta preguntas y respuestas a la derecha en la parte inferior de la pantalla. Y van a recibir también información adicional. Un último punto. Tenemos preparado una encuesta para ustedes, también para nosotros, con un par de preguntas y les agradeceríamos su participación en el curso de los próximos 15 minutos para tener una idea de quiénes están hoy día con nosotros en este evento. Por favor, infórmenos si son investigadores, si pertenecen a alguna organización. Por favor, tomen este tiempo para responder la encuesta. Y seguramente esto será muy interesante ver qué resulta. Ahora vamos a empezar con la presentación de Edward Hammond. Como he dicho, Edward lleva muchos años trabajando en política de la biotecnología y también trabaja en foros internacionales. Él es director del Instituto Prickly Research en Austin, Texas, y él es asesor de la Red del Tercer Mundo, que desde hace 1984 ha sido la voz del sur global y ha estado ofreciendo trasfondos sobre la situación internacional desde la Organización Mundial de Comercio hacia muchos otros temas y ofrece información de trasfondo. Edward Hammond, desgraciadamente, tiene un pequeño problema técnico, por lo cual no podemos hablar con él directamente, sino vamos a escuchar una breve presentación, una introducción al tema de parte de él. Vamos a aprender de él de qué se trata cuando hablamos de la información de secuencia digital. Vamos a hablar de esta información y qué significa para la agricultura y demás temas y qué es lo que podemos esperar de la conferencia y de las partes. Entonces, Edward Hammond tiene ahora la palabra. Gracias por esta invitación y disculpas por las dificultades técnicas. Lo que tengo que hacer ahora, entonces, es hablar directamente con el guión que hemos preparado sobre la significancia dentro del contexto de la biodiversidad. Lo primero es en cuanto a la información sobre secuencia de que también denominamos DSI, y entró dentro del convenio sobre diversidad hace 3 años. Y lo importante es en cuanto a la definición que voy a explicar ahora. Nadie lo precisa del todo en este momento, pero de forma sencilla son secuencias genéticas, ADN o ARN, así como los aminoácidos y otras cadenas de ensamblaje de microorganismos. Pero más allá de esto, es una cuestión que está bajo debate en este momento. Y lo importante es describir la importancia pensando en un contexto de cambio tecnológico, que es lo que lo ha hecho tan relevante. En un modelo tradicional de participación en beneficios y acceso a estos, está destinado a mantener el acceso y la participación a esos conocimientos y sobre todo todo lo que tiene que ver el acceso a estos recursos tecnológicos de tipo genético. También hablamos de los propietarios de estos recursos genéticos y hablamos también de la transferencia física, como se ha hecho tradicionalmente, y ahora mismo esto va acompañado tanto de transporte material como también incluso esos acuerdos de transferencia de recursos genéticos. Entonces, todo eso tiene que cumplir con las leyes vigentes. Pero esa forma que se va a seguir utilizando, la forma de transporte de recursos genéticos tradicional, pero ahora se está
sustituyendo en algunas áreas por un acceso que es más bien digital. Y es simplemente descargando las secuencias de ADN de una base de datos, es decir, de forma digital. Ganz kurze Unterbrechung. Sure. Oh, can I explain it? Yes, briefly. I apologize. Yes. You got it. Access and benefit sharing. So under the biodiversity. Sí, el acceso y participación a los beneficios. Desde 1992 se establecieron los pilares de esta convención, por la cual se buscaba la conservación de los recursos genéticos por su valor y también la participación en beneficios y reparto entre los distintos actores. Por ejemplo, hablamos de una plantación concreta, un cultivo concreto, como café, por ejemplo, que se encuentra en África y se puede utilizar o desarrollar en teoría parte del beneficio. Tendría que volver a esos propios agricultores que mantienen los cultivos originales en sus tierras y por lo tanto mantienen la biodiversidad de esos cultivos. Y luego hablamos de estos cultivos que se ven afectados por lo que hablamos de incluso usos medicinales, de cultivos de plantas medicinales que también se pueden utilizar en cualquier parte del mundo. Y volviendo a lo que es la pregunta del DSI o de lo que es la información digital de secuencias, hablamos de que cualquier virus o bacterias se pueden sintetizar a partir de su ADN. Entonces, con los datos de secuenciación se puede recrear un microorganismo. Esta secuenciación genética en bancos de genética se puede manipular para crear subproductos. Y realmente esto nos hace que haya que firmar un acuerdo físico que muchas veces resulta no cumplido o no respetado. Entonces, cualquier empresa podría ejecutar el acuerdo que dice, mira, vamos a repartir o participar en los beneficios. Ese tercer pilar de la Convención sobre Biodiversidad es el uso que debe ser bajo un reparto igualitario y justo de los beneficios. Hablamos del uso de los recursos genéticos que se pueden acceder a través de bases de datos, de bancos genéticos, y también respetar su transferencia bajo los acuerdos establecidos. Ich muss, liebe Teilnehmer, leider meine Fragen hier in den Chat schreiben. Ahora tengo que presentar las preguntas en el chat porque tenemos otra vez un problema técnico. Un momentito. Is this to me? Yes. Yes. Again, I apologize. Sí. Disculpas de nuevo. ¿Qué esperamos del convenio sobre la biodiversidad o CDB? Dentro de los debates internacionales, a partir del 16, que tuvo lugar en México y después se discutió en otro foro más tardío en Egipto, sobre cómo hacemos ese reparto de beneficios o participación en los beneficios dentro de esta información de secuenciación genómica. ¿Qué podemos esperar? Pues no lo sabemos en este momento exactamente. Diría que los debates. Lo primero diría es el debate sobre esta información y el acceso a ella. Se ha hecho progresos con distintos foros de discusión y agendas dentro de este convenio.
pero realmente el futuro de esta convención está en las manos de muchos países en vías de desarrollo y muchas veces se ve afectado por problemas como la biopiratería y otros abusos. Entonces, los debates actuales, incluso ahora con la interrupción de la pandemia, pues el futuro es todavía más incierto sobre nuestro avance, pero en un primer momento, los países en vías de desarrollo y las organizaciones que trabajan con ellos, primero hemos encontrado mucha negación y distracción de sus entornos. Y no querían, no se prestaban a enfrentar este problema. No querían reconocer la necesidad de este acceso y reparto a la información. Entonces, incluso también eso se puede extender a otros países en vías de desarrollo y realmente hay que entender que hay que encontrar una solución. Ahora sí que está cambiando. En segundo lugar, había preocupación, una preocupación bastante fuerte, o si no, oposición de áreas del acceso abierto y esas comunidades. Entonces, hablamos de, no se sabía si no estaba cierto si se quería dar ese acceso abierto a los datos genéticos. Entonces, aquí entraba el asunto de compartir todo este flujo de información científica. Y con el tiempo, esos debates se están encaminando de forma más positiva. Pienso que la comunidad de acceso abierto están empezando a comprender que no se puede distribuir los recursos genéticos que pertenecen a alguien o que pertenecen a comunidades y sin aceptar responsabilidades por cómo se van a utilizar a cargo del usuario final. Es decir, que el usuario final debe ser responsable. Yo diría, y en el aspecto más optimista, parece que habría cada vez más consenso, cada vez más personas están de acuerdo en que hay que tener un sistema multilateral que generaría beneficios. Es decir, un sistema multilateral de reparto de beneficios sobre lo que es la información de la secuencia digital. Entonces, más o menos es lo que se está haciendo hoy en día, pero el uso de estas bases de datos tendría que contar con ese reparto de beneficios y sobre todo establecerse dentro de un recurso multilateral. Esto sobre todo es en cuanto al convenio sobre biodiversidad. Ni siquiera se ha llegado a debatir en cuanto a agricultura. Es cuando hablamos de lo que es el mercado de semillas y demás, cuando hablamos de amplificar el sistema de participación en los beneficios, lo que se busca es mejorar esa situación, pero desafortunadamente el año pasado se vinieron abajo las negociaciones porque los países participantes no quisieron firmar, no quisieron seguir en ese debate, no estaban de acuerdo, se retiraron. Pero a partir de ahí, creo que en este punto podemos ser optimistas porque podremos debatir de forma bilateral acerca de un sistema de introducción de reparto de beneficios sobre DSI. Y yo diría que a partir de la crisis extrema que estamos observando, podremos establecer objetivos de DSI. Y a partir de ahí se ha documentado una y otra vez que esta distribución a las comunidades locales, realmente que son los que aportan los recursos genéticos, es fundamental para dar una respuesta a ese reparto de participación en los beneficios.
Sure, I think that. En cuanto al aspecto económico del DSI, realmente es tremendo, porque las bases de datos de acceso abierto quieren que este proceso sea de tipo de propiedad registrada, etcétera. Y cuando hablamos de las secuencias y el uso de estas secuencias, hay que saber que las implicaciones económicas son enormes, tanto en agricultura como en medicina, y esto lo estamos viendo ya. Unos de los ejemplos más relevantes de cómo puede funcionar el aspecto económico en el DSI, en la información digital de secuencias, es, por ejemplo, Genogram, una empresa estadounidense, que es la misma empresa que hizo el medicamento que se administró a Donald Trump, por ejemplo, durante su infección por COVID. Esta empresa es un ejemplo interesante porque el coronavirus ha pasado de África, luego ha ido a Francia, hasta... estamos hablando de ébola. Y más que obtener el virus y firmar un acuerdo de transferencia, esta empresa americana realmente, cuando hablamos del tratamiento de ébola, se utilizó a partir de esa secuencia y se ahorraron como 400.000 millones de dólares, lo cual es un negocio realmente rentable. ¿Y cómo se comunica la información? Depende del tipo de biodiversidad de la que hablemos. Una de las preocupaciones que se ha gestionado bastante bien hasta ahora, sobre todo en las discusiones de la ONU, es que lo que se ha recopilado hasta ahora, y podemos remontarnos a la época colonial, a los parques botánicos, todo lo que los países han ido recopilando como material biogenético, realmente entraría en juego. Y esta secuenciación a cargo de empresas o universidades entraría en juego sin duda. Y por último, habría que decir también la propiedad de las bases de datos. Es decir, que las empresas mantendrían sus propias bases de datos. So, thank you, and I apologize again for the audio difficulty. Y realmente investigarían y trabajarían muy para bien, ese desarrollo del producto. Gracias, Edward. Es la primera vez que yo trabajo con mis manos y pies en la presentación de un evento. Es que pusimos las preguntas en el chat porque Edward no nos pudo escuchar. Lo vamos a volver a hacer más adelante. Pero por ahora vamos a pasar a otro tema. Por el desarrollo rapidísimo en la tecnología genética, los datos secuenciales del genoma pueden capturarse más rápidamente también. Así que están ahí datos a disposición para la experimentación y por eso el tema tiene tanta importancia. Ahora, después de saber algo de la importancia general del tema, vamos a pasar a los detalles en concreto y vamos a hablar de un caso en concreto, para lo cual me gustaría pedirle a Alejandro Argumedo, que tome la palabra. Acabo de presentarlo. Él es director de programa en la Fundación SWIFT, que es una fundación que se dedica a la preservación de la biodiversidad y de sistemas de nutrición locales. Alejandro ha llevado trabajando 25 años en el tema con pequeños agricultores, con organizaciones de las Naciones Unidas. O sea, Alejandro realmente tiene muchísima experiencia. Alejandro, por favor, ofrézcanos el caso concreto de una planta nutricional que tiene su origen en los Andes, la papa,
Y bueno, existe debate sobre una variedad de papa que con la ayuda de información digital de secuencia se modificó y supuestamente se va a distribuir y diseminar en África. Por favor, ilústrenos ese caso. Muchas gracias. Y gracias por la oportunidad. Es un placer estar acá con ustedes. Un poco de contexto antes. Trabajo con el Parque de la Papa y ahí nuestro interés en este tema. Esta iniciativa involucra a más de 6,000 habitantes en 6 comunidades quechuas en el Valle Sagrado de los Incas. Son 9,000 hectáreas dedicadas a celebrar la diversidad de papa. Este es un centro secundario de origen. Ahora, la diversidad en este sitio es extraordinaria. El parque mismo alberga entre 3 y 5 especies silvestres de papa nativa. Las comunidades manejan más de 1,300 variedades. Tenemos uno de los primeros reservas, una de las primeras reservas genéticas dedicadas a parientes silvestres. Nuestro pueblo siempre ha utilizado los parientes silvestres de la papa, tanto para medicina, para rituales, para hacer mejoramiento evolutivo. Entonces, hay una conexión directa con los usos tradicionales de la papa. Por miles de años, tenemos una agricultura que tiene 10,000 años. Nosotros nos beneficiamos, ¿no?, de la papa, de esta relación biocultural que tenemos con este cultivo. Y pues más allá de los valores culturales y sociales, tiene un fuerte significado económico, ¿no?, tanto para nuestra seguridad alimentaria y además porque el Parque de la Papa tiene una empresa local comunal de semillas. Ahora, este tema es muy preocupante porque a través de la combinación de tecnología de secuenciación y síntesis de genes, pensamos que las empresas y otros actores han encontrado una nueva forma de cometer biopiratería. Al utilizar el DSI, en lugar de acceder directamente a las plantas, lo que normalmente exigiría, como Edward nos ha contado, la firma de acuerdos, ya sea acuerdos de mutua de transferencia o los contratos comerciales, ¿no?, las empresas pueden evadir responsabilidad de compartir beneficios. Para nosotros y para todos los pueblos indígenas, pienso, esto significa biopiratería digital. Como está actualmente, el DSI permite robo, no solo de materiales físicos, sino también de conocimientos tradicionales. He explicado cómo tanto las papas cultivadas como las silvestres tienen una relación directa al conocimiento tradicional. Pero también estos conocimientos pues se obtienen a través de publicaciones, de entrevistas, sobre todo con la ayuda de antropólogos, y así se evade el control de los pueblos indígenas sobre sus recursos genéticos y se obtiene esta información y se recrea genes clave de los DSI en lugar de firmar acuerdos de repartición equitativa de beneficios, ¿no? En la práctica, esto significa que se puede hacer uso, ¿ya? ¿Können Sie das konkrete Beispiel, das, el ejemplo concreto de la comercialización de las patatas, usted, por favor, lo podría explicar? Sí, estaba pasando ese punto, ¿no? Esta papa transgénica o cisgénica
es una variante de la variedad Victoria, que es originaria de América del Sur, pero seleccionada para su uso en África. La papa Victoria fue desarrollada por el Centro Internacional de la Papa, que está ubicado aquí en el Perú. Está genéticamente diseñada con tres genes que fueron tomados de parientes latinoamericanos de la planta de la papa. Fue hecha para combatir el tizón tardío, que es un problema global que pues permanece a través de los siglos. Normalmente este problema acá se maneja sin ingeniería genética y esto es globalmente. Las papas transgénicas tengo que subrayar porque el Perú acaba de extender la moratoria contra los transgénicos por 15 años, ¿no? Han sido rechazadas en muchos mercados desarrollados. Entonces, una de las preguntas que aquí nos hacemos es ¿por qué el tizón tardío con este tipo de papa? Y pues esto nos hace ver de que el objetivo principal acá es solamente generar ganancias para ciertas empresas. Esta papa que ha sido producido, ¿no? Con genes sintetizados que fueron encontrados en una planta recolectada originalmente en el norte de Argentina y que fue subido a la plataforma del GenBank en el 2010 y el otro gene que fue recolectada antes del año 1957 por investigadores de la Universidad de Wageningen, Holanda, que los secuenciaron y subieron al GenBank en el 2005. Ambos, tanto los ingleses como los holandeses, estaban seguros pues, de reclamar los derechos de propiedad intelectual y derechos comerciales para el mismo. Ahora, el CIP, el Centro Internacional de la Papa, no dijo públicamente el hecho de que esta papa cisgénica que se quiere liberar en África Oriental es un producto de SI. De los tres genes de resistencia manipulados en la papa, que no fueron tomados por el CIP de fuentes físicas, en su lugar fueron sintetizados a partir de secuencias que los investigadores del CIP descargaron del GenBank. Entonces, esto complica este caso, porque pues, el CIP sintetiza a partir de datos del GenBank por GenScript, que es una empresa estadounidense, y otra por una compañía alemana, Eurofilms, ¿no?, que sintetizó también a partir de datos del GenBank. Ahora, las papas, por supuesto, son una manifestación del conocimiento tradicional de los pueblos quechuas en los Andes. Obviamente fueron los agricultores andinos quienes la domesticaron y quienes han desarrollado y guardado miles de variedades de papa durante miles de años. La cuestión más importante para mí en este tema es de que ni el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos de la FAO o el Protocolo de Nagoya saben cómo gestionar la repartición equitativa de beneficios por el uso de DSI que involucre conocimiento tradicional o pueblos indígenas. Los países no han llegado todavía, como nos dice Edward, a un acuerdo para resolver este debate. Y de hecho, la última reunión del Comité Rector del Tratado Internacional pues, fracasó debido a que no hubo acuerdo sobre este caso. Este caso de la papa cisgénica nos ha llevado a unirnos a agricultores del Perú con agricultores de África para demandar de que exista mayor transparencia, de que exista más claridad en la repartición equitativa de beneficios y que no se siga cometiendo la biopiratería utilizando
el DSI. Gracias. Ya, ich habe zu danken. Ich bueno, hab entonces, noch... muchísimas gracias a usted. Yo tengo una pregunta pequeñita. O sea, esa idea del acceso y reparto de beneficios, o sea, la participación en beneficios comerciales. Este sistema parte de la idea de que la naturaleza y sus productos naturales realmente tienen un valor monetario. O sea, usted a la hora de hacer estos pedidos, lo ven como un producto comercial, o la ven la papa la, como un producto comercial y no como una propiedad conjunta del mundo entero que debería compartir ese bien. ¿No es esto un conflicto en sí para usted? Porque me acuerdo de que en Latinoamérica existe esa idea de tener una propiedad conjunta en variedades de papas silvestres, etcétera. O sea, con esta argumentación está un poquito en esa idea de la comercialización. ¿Cómo lo ve? No, mire, los pueblos indígenas han sido reconocidos por ser los más efectivos en conservar tanto la biodiversidad silvestre como la biodiversidad cultivada. Y siempre se ha hecho pensando en que esto pueda beneficiar a toda la sociedad, ¿no? Mire, en el Perú se ha creado o se estableció una civilización sofisticada y muy rica. Sin embargo, el imperio de los incas se levantó sin un centavo, no había dinero. El centro del objetivo de nuestra sociedad era la alimentación. Esos principios siguen vigentes en los pueblos indígenas. Sin embargo, no se puede permitir que a partir de nuestros principios de reciprocidad, de solidaridad, de compartir, se quiera abusar y cometer piratería. Cuando los pueblos indígenas son los últimos en recibir apoyo, tanto del Estado como de la comunidad internacional en estos tiempos de COVID, cuando han fallecido decenas y centenares de personas, tanto en la Amazonía como en los Andes, cuando hay un problema de alimentación subyacente que se nos viene, obviamente que en esta sociedad actual tenemos que ver de que esas ganancias que deberían venir a las comunidades por acuerdos internacionales ayuden a la conservación de la biodiversidad, ayuden a que los pueblos indígenas, que son los más efectivos en conservar la biodiversidad, también se beneficien. De otra manera, pues estaríamos continuando con un colonialismo que parece que nunca acaba. Una última pregunta, por favor, respuesta breve. Entonces, usted está diciendo debe haber un reparto justo de las ganancias. ¿Habrá Correcto. Otras consecuencias para el Perú o para los demás países en el momento en que las empresas internacionales hagan uso de los recursos genéticos? Por ejemplo, en el ejemplo de la papa, ¿hay más impactos negativos? Obviamente, yo creo que, por ejemplo, los genes que, de esta papa que provienen de México y Argentina, que son parientes silvestres de esos lugares, pues obviamente han sido utilizados, me supongo, sin un consentimiento previo e informado. La relación entre los países y el no acuerdo sobre qué y cómo se debe proceder con este tema está definitivamente afectando la implementación del pilar más importante del Convenio de Diversidad Biológica, que es ¿no? el acuerdo justo y equitativo de beneficios. También pienso de que
en estos tiempos de crisis, cuando estamos enfrentándonos no solamente al virus, sino a una crisis alimentaria. Este problema debería estar enfocado más en cómo se apoya la soberanía y la seguridad alimentaria de los más débiles. Y yo creo que nuestros estados tienen esa obligación, en vez de estar relajando las leyes para permitir que se siga explotando los recursos biológicos. Yo creo que se necesita un mayor control y reforzar la labor de los pueblos indígenas en mantener la biodiversidad. A la letzte Frage, aber ultimísima pregunta. Los que usan los recursos genéticos dicen que lo hacen precisamente con el objetivo de crear una papa con mejores características, cultivarla para proponer una mejor alimentación a la población pobre. ¿Qué opina? Yo pienso que eso es fantasía. Si usted hace una comparación de los valores nutricionales de los cultivos nativos frente a los cultivos genéticamente modificados o a otros que han sido producidos a través del fitomejoramiento moderno, son los cultivos nativos los que tienen mayor o mejor contenido nutricional y que puede servir para nuestra defensa frente a este tipo de problemas de salud. Y yo pienso de que es al revés, es en el mantenimiento, en el dejar que los procesos evolutivos en los paisajes de los agricultores sigan creando nuevas expresiones genéticas que respondan a estos problemas, tanto de alimentación como de cambio climático. Entonces creo que aquí hay más bien que voltear la moneda y mirar la labor que hacen los pequeños agricultores, los pueblos indígenas, en seguir manteniendo esa diversidad in situ y permitir recrear, ¿no?, esta variabilidad genética y la posibilidad de tener respuestas para estos problemas que enfrentamos. Ganz herzlichen Dank. Muchísimas gracias, Alejandro. De momento, muchas gracias por la presentación. Más tarde vamos a volver a charlar un poquito y en este momento me gustaría pasar a la presentación de Hartmut Mayer. Hartmut Mayer, jefe de equipo en la Asociación Alemana de Cooperación Internacional, una agencia que trabaja por el Ministerio de Cooperación Técnica de Alemania, pero también para otros ministerios gubernamentales. Hartmut Mayer lleva muchos años trabajando sobre la pregunta de cómo repartir las ganancias de recursos genéticos y hacer un reparto de beneficios justo entre los países de origen y los países que se benefician. Señor Mayer, ¿puede explicar qué es lo que hace su programa? Pero antes de pasar a ese punto, por favor, ¿podemos publicar los resultados de nuestra encuesta? Ok, entonces pueden fijarse ustedes quiénes están aquí representados. Esto lo dejamos en la pantalla para que lo vean. Para quien le interese, y ahora, señor Mayer, pasemos a mi pregunta, ¿qué es lo que hace en concreto para el Ministerio de Cooperación Técnica Alemán? Muy bien, buenas tardes, espero que me escuchen. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por ofrecerme la oportunidad de participar en esta charla interesantísima. En la GIZ trabajo en la ABS Capacity Development Initiative, que es un proyecto sobre acceso y reparto de beneficios, un proyecto que trabaja en África sobre todo, pero también en el Pacífico y en el Caribe. Nosotros trabajamos en diferentes niveles,
en la implementación de protocolo de Nagoya y también en el régimen ABS. Tenemos países socios en África en los cuales colaboramos con los gobiernos para pasar a la legislación y leyes de acceso y reparto de beneficios, pero también para negociar contratos como condiciones de uso para las universidades y las grandes empresas. Tenemos también una colaboración con los pueblos indígenas y con las comunidades locales. Y de esta forma, intentamos abarcar todos los aspectos de la implementación del protocolo Nagoya en esos países socios. Además, vamos más allá de esto. Por ejemplo, tenemos una cooperación de muchos años con la Unión Africana y también llevamos a cabo seminarios panafricanos para miembros de gobierno, pero además para miembros de la sociedad civil y también en el sector privado que se dedica a los productos biológicos. En este momento ofrecemos muchos webinarios porque no se pueden llevar a cabo las reuniones personales. Y además trabajamos en el plano internacional, por ejemplo, con la Secretaría de la del Convenio de Diversidad Biológica. Ahí también vamos a ofrecer seminarios o webinarios dentro de poco. Y en realidad cubrimos el nivel internacional hasta el nivel local. Ok. Y cuando dice que trabaja con los países africanos y con otros países en vías de desarrollo, significa que los apoya en su empoderamiento en cuanto a ese régimen complejo del uso y del reparto de beneficios o a qué se dedica. Bueno, en concreto, en Costa de Marfil, en Côte d'Ivoire, ahí apoyamos la elaboración y finalización de una ley sobre el acceso y reparto de beneficios en que el país establece cómo se va a reglamentar el acceso a los recursos y cómo los contratos ABS se van a diseñar. Y en el país socio Kenia, por ejemplo, apoyamos las negociaciones concretas de los mismos contratos con empresas internacionales que, por ejemplo, quieren estudiar las plantas kenianas en sus departamentos de investigación para usarlos para las fragancias o para los cosméticos, los productos cosméticos. Y también tenemos un protocolo de comunidad biocultural. Se trata de documentos con los que las comunidades locales e indígenas documentan sus reglas tradicionales, sus procedimientos, sus procesos de votación, de consideración y deliberación. Y en base a esos protocolos, así se les llama, han emergido contratos grandes, por ejemplo, con la industria de la producción del té rooibos en Sudáfrica, que también trae beneficios y ganancias de vuelta a las comunidades. Así, y el té rooibos es algo que se cita mucho, pero muchos dicen que no hay en realidad una serie de ejemplos para productos en los cuales se ha llegado a contratos sobre productos y que en muchos países hay muchos conflictos. ¿Cuál es su idea? ¿Realmente es un caso de éxito o no? Bueno, usted tiene la razón. Se trata de un tema muy complejo porque antes que nada el país tiene que adherir, tiene que darse las leyes correspondientes. Sin un marco jurídico será muy difícil acordar reglas precisas de cómo manejar el tema. Y ahí
muchos países africanos no están en el punto de tener esas leyes. Y una vez establecido el marco legal, una vez se pasa a la implementación, se necesitan competencias en la negociación mismo. Hay que negociar convenios y contratos. Y ahí, en esa situación, a la hora de negociar con una multinacional, con una gran empresa internacional, esa tiene oportunidades mucho mayores con la ayuda de abogados, de grandes cancillerías internacionales de abogados. Y ahí no se presenta una situación de igualdad en las negociaciones. Ahí intentamos apoyar y crear una tal situación de igualdad entre las partes negociantes. Pero sí, es un tema complejo, tiene la razón. Sobre todo cuando la población indígena, por ejemplo, se quiere incorporar, entonces ahí se tiene al menos 3 partes en la mesa de negociaciones. Acabamos de escuchar esta preocupación, no solamente existe en Perú, el régimen que está rebuscando una justicia global, eso podría desaparecer. ¿Usted está de acuerdo con esta preocupación? Sí, es verdad, van a haber muchas aplicaciones en las que se puede renunciar a los recursos genéticos y se van a procurar directamente las informaciones genéticas, sobre todo en procesos, en industrias de cultivo. Ese ejemplo con la patata, por ejemplo, eso sí, en toda esta investigación acerca del virus, desarrollo de las sustancias, vemos actualmente cómo se pasa con el virus del corona, luego en otros dominios que utilizan más bien sustancias bioquímicas para el olor o para aplicaciones cosméticas. Pues allí vemos que de momento no hay ninguna tendencia a trabajar con las informaciones de secuencias digitales, pero sí, es complejo. Y es un problema, pues hay una buena razón por la que está figurando en CBD. ¿Y qué puede pasar de manera constructiva? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué podría ser una buena solución positiva para los que quieren hacer la investigación, que quieren un acceso abierto, que lo están reivindicando para que todos puedan llevar a cabo la investigación y luego los que ya están llevando a cabo investigación desde hace miles de años y tienen los derechos? Pues nadie sabe cuáles pueden ser los resultados, tal como Edward acaba de decirlo. Solamente se observa cómo estos bancos de datos son complejos. El concepto de ABS, pues ya es bastante antiguo, se ha desarrollado ya a principios de los años 90 y se basa en la reflexión siguiente. Pues por el desarrollo, la investigación en un organismo, en un animal, un coral o lo que sea, pues se puede llegar a conocimientos nuevos y a productos nuevos que utiliza las sustancias. Es un esquema bastante fácil. Se puede concluir un contrato entre el utilizador, el Estado que mete a disposición la planta, pero luego si intentamos ver cómo el uso que se hace de los bancos de datos, pues hay distintas investigaciones que lo demuestran y también hemos trabajado acerca de este tema en talleres de trabajo y llegamos a saber que ningún científico va solamente a buscar una secuencia, ¿no? Un genoma completo
es lo que van a buscar para poder hacer comparaciones y una secuencia que uno ha ganado gracias a su propio material para llegar a identificar mejor lo que es, de qué se trata. El acceso no se da solamente a una secuencia, sino a un sinnúmero de secuencias. Y si, pues, ahí, si uno se imagina que hay condiciones de uso por una secuencia que proviene del Perú, otro del Brasil, pues eso no se puede llevar a cabo. Las discusiones hasta hoy en día nos han demostrado claramente que si hay una solución que ya se presenta de manera distinta de la forma que tenemos ahora mismo en el protocolo, pues un sistema multilateral es lo que se está reivindicando. Eso siempre lo vemos, el enfoque clásico con solamente un país o con solamente un pueblo indígena, eso no va a funcionar. ¿Usted espera entonces que van a tener más bien un fondo que se reparte? Y pues así se hace también en el contrato de semillas. Sí, el contrato de semillas se basa en el concepto siguiente. Los países, en lo tocante a sus recursos genéticos, lo meten a disposición. Es lo que arregla el contrato, pues eso lo, se necesita el consentimiento del país que en el marco de este contrato hacen que eso sea accesible y luego se dice este acceso facilitado ya es una ventaja, una recompensación y hay un fondo de repartición de los beneficios y luego, en lo tocante a la efectividad del enfoque, ahí también se están discutiendo. No es el mismo enfoque que tenemos en nuestro protocolo, donde solamente uno se basa en un país concreto. Por favor, ¿me pueden decir el gobierno alemán cuál es su actitud? ¿Se está comprometiendo por un contrato de semilla o cómo se pasa, cómo se presenta la situación política en el gobierno federal? Pues es miembro de este sistema multilateral de contrato de semencia y también el protocolo de Nagoya. Ahí está el ministerio de economía, todos los ministerios responsables están allí presentes, pues allí la política solamente es distinta y eso nos proviene de un contexto científico distinto. En lo tocante a DSI, la posición del gobierno federal, y eso es también la posición de la Unión Europea, porque siempre tienen que llegar a un acuerdo. Y pues las informaciones genéticas en ellas mismas normalmente no pueden ser el objeto de estos contratos. El contrato de semillas tienen casi identificación idénticas en lo tocante a las informaciones genéticas. Y la Unión Europea dice ahora mismo que las informaciones secuenciales que no están bajo de esta definición. Y en la última conferencia, pues todos han estado de acuerdo que hay que hablar del tema, que se necesita un diálogo científico, pues se han dado cuenta de la importancia de esta pregunta. Una última pregunta, y por favor que usted sea breve. ¿Se podría decir CBD, cómo se puede solucionar el problema? El debate ahora ha llegado a ser
más severo, pues he escuchado en los talleres de trabajo, hay menos espíritu de cooperación porque se trata de tanto dinero. Usted observa lo mismo. Y también quisiera plantear esta pregunta a Edward Hammond. Sí, pues yo opino que muchas contribuciones tienen un enfoque que quiere asegurar la posición. Queremos tener el dinero. Pues cuando vemos la utilización, una gran parte de la utilización, es muy probable que no sea de manera comercial, que tiene más bien que ver con la investigación científica, pero sin embargo es difícil saber cuánta investigación comercial se hace con DSI y no sabemos cuántos productos han sido desarrollados ya. Pues solo eso hace falta averiguarlo y eso podría permitirnos saber cuánto dinero se gana con todo eso. Pero de momento muchas cosas pues estamos sin saberlas exactamente. Edward Hammond, les voy a plantear la misma pregunta. Y otra pregunta que viene del chat, ¿cómo se puede garantizar que el dinero del profit sharing, de esta recompensación, se puede reunir y puede estar utilizado para la biodiversidad o por el beneficio que antes han llegado a cabo la investigación? Entonces, que eso sea un provecho por las poblaciones indígenas. Yo podría decir, me podría sentar aquí y decir que lo puedo garantizar, pero no, realmente no es el caso. Los temas de DSI son tan importantes y tienen dentro de una forma relativamente clásica, pueden atraer la atención de la Convención sobre Biodiversidad, pero uno de los temas respecto a la acceso físico a los accesos a los recursos genéticos se han establecido en un proceso de desarrollo de regulaciones y leyes que regulen ese acceso. Y recientemente nos hemos dado cuenta de que el DSI realmente no se adecua muy bien a ese modelo internacional legal. Los científicos se pueden enfrentar a unas secuencias muy variadas y que realmente podrían llevar a un beneficio individual. Y como un propietario de esa secuencia podría beneficiarte personalmente. Entonces, respecto a cómo podemos garantizar ese reparto de beneficios o participación igualitaria, hemos hablado de esto hoy. Ahora mismo no hay un acuerdo sobre ese reparto de beneficios. Estamos trabajando en ello y esperamos que la comunidad de científicos y también lo que es la academia de científicos, incluso no gubernamental, tienen que actuar sobre cómo los gobiernos pueden afrontar este tema. En cuanto a estructuras, también Helmut ha mencionado este tema de los tratados internacionales sobre las semillas y la agricultura, que tienen un sistema muy elaborado, pero realmente parece que no funciona del todo. En esfuerzos paralelos intentan asegurarse de que llega el dinero a esos repartos igualitarios, pero realmente hasta el momento no es el caso. Por otro lado, el sistema multilateral actual para distribuir esos beneficios, por ejemplo, el marco de la pandemia de influenza, dentro de aquí se han
recaudado más de 300.000 millones de dólares, los cuales están estudiados para desarrollar laboratorios dentro de también los propios países en vías de desarrollo. Entonces, tenemos muchos ejemplos que podemos sacar, pero al final va a ser un proceso que va a crear algo nuevo. Y desde mi experiencia, hay un imperativo moral para asegurar que la financiación que se genera sea sustancial, y se podría hablar de una tasa o un impuesto sobre todos estos tipos de mercancías relacionadas con la modificación genética o la secuenciación genética. Realmente se ha demostrado que esas medidas han podido ser eficaces, y sobre todo dentro de esta crisis tan tremenda vemos que puede haber partes beneficiarias. No hay garantías, pero podemos hacer lo mejor e intentar que ocurra. Entonces, tenemos tres más preguntas del chat. La primera es, ¿los pueblos indígenas podrían ellos negarse? ¿Podrían decir no y rechazar lo que estaría sobre la mesa de negociaciones? Próxima pregunta, ¿alguien quiere saber de qué montos estamos hablando? ¿Cuánto se podría ganar? ¿Cuál es la magnitud de ganancias? Acaba de decir que la pandemia del coronavirus está proporcionando una motivación. ¿De qué montos estamos hablando? Y tercera pregunta, ¿sería posible crear un reparto de beneficios no monetario? Visto que todo es tan complejo, ¿habría otras oportunidades de recompensar a los países en vías de desarrollo? Bueno, vamos a empezar por las cifras, por los números. En realidad, quería referirme a Edward Hammond, pero vamos a escucharle a usted primero. Yo diría que no. The debate over DSI, no hay nada en el debate sobre el DSI que cree una obligación para que realmente el acceso a esos recursos sea llevado a cabo a la práctica de una forma efectiva. Y yo diría que ese sistema se va a mantener, y creo que es una reactiva por la cual se puede crear un sistema que obligue a los grupos indígenas a poner su DSI dentro del sistema, pero se puede crear un buen sistema, tal vez, y es ahí donde deberíamos dirigirnos. Sistema, diría, hemos tenido una experiencia, años, donde hemos pasado de 400 millones de dólares, y luego un cuarto y un cuarto, reduciendo. Y al final de la negociación se redujo, y la industria estaba ofreciendo mucho menos, lo cual era casi un chiste. Al final quedó en simplemente un millón al año. Por eso fallaron las negociaciones. Creo que el volumen tiene que ser escalado a la altura del problema en el futuro. Está claro que el DSI será fundamental para la base de los productos, y habrá que escalarlo, aumentarlo de forma sustancial para gestionar el problema de pérdida de biodiversidad. Y yo sugeriría que esta convención tiene que priorizar el DSI y trabajar con las comunidades. En cuanto al reparto no monetario de beneficios desde los proveedores, está claro que los proveedores están interesados en el reparto de beneficios monetarios, pero habría que evitar esa trampa, digamos,
y no entrar en el juego que las compañías principales de la industria suelen hacer en sus prácticas habituales. Nosotros deberíamos ser capaces de responder a las necesidades articuladas de aquellos que tienen que recibir ese reparto de beneficios. Claro, esto supone alzar la voz. Señor Mayer, ¿quiénes son la industria? ¿Habla la industria con una voz? ¿Las grandes empresas farmacéuticas? ¿Quién tiene qué tipo de intereses? Bueno, eso depende del nivel en que nos estemos enfrentando con la industria, nos estemos reuniendo con representantes de ellos. En los países mismos, localmente, tenemos una serie de diferentes intereses. En la política es muy diferente a la situación de la negociación de un contrato sobre la mesa. Y claramente las industrias farmacéuticas y de cosméticos son dos industrias diferentes. Y podemos conectar el tema de las cifras y de la distribución de beneficios no monetarios de la siguiente manera. La mayoría de las instituciones que investigan las semillas provienen del sector de investigación pública, o sea, investigación universitaria. Y una gran parte del reparto de beneficios es algo no monetario. O sea, se ofrecen cooperaciones de investigación o se realizan doctorados en Alemania para los investigadores y las investigadoras. Es gran parte del reparto de beneficios que está en curso. Y el dinero solo se paga a la hora de cerrar contratos con empresas que producen algo, que hacen productos. Entonces, no estamos viendo tantos contratos en este momento por una serie de razones. Por ejemplo, el contrato del té rooibos supuestamente va a traer ganancias de varios cientos de miles de dólares anuales. ¿Y a dónde va ese dinero? ¿A la población o al gobierno? Bueno, mire, los gobiernos reciben una parte, pero el dinero va al Consejo de Semillas de África del Sur. Es el gremio que es propietario del saber tradicional de esa planta. Los contratos de por sí son contratos privados y no son públicos, no son transparentes y no podemos ver qué es lo que realmente pasa tras la fachada. Muchas gracias, señor Maya. Ese fue el pedido de Alejandro de tener más transparencia. Tengo dos preguntas para Alejandro de chat. Alejandro, primera pregunta. Según usted, un convenio multilateral, o sea, un fondo conjunto multilateral del cual se pagaría un dinero a las comunidades indígenas. ¿Esto sería aceptable o mejor o peor en comparación con acuerdos bilaterales? Y segunda pregunta, muy interesante, alguien ahí está preguntando si las variedades de la papa resistentes al tizón tardío, ¿no podrían esas variedades venderse directamente de parte de los agricultores latinoamericanos a los agricultores africanos? ¿Sería también biopiratería o no sería técnicamente posible? O sea, tiene la palabra, Alejandro. Muchas gracias. En relación a la primera pregunta, creo que este tema es un tema de gobernanza de la biodiversidad que va más allá del protocolo de Nagoya y del Tratado Internacional. Debería involucrar tanto a la OMPI, a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, donde se discute temas de
biotecnología, conocimientos tradicionales. Asimismo, debería involucrar, ¿no?, a la Organización Mundial de la Salud y principalmente al Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, que maneja la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Solamente así se puede garantizar de que haya una articulación con los derechos humanos, particularmente con los derechos de los pueblos indígenas. Yo creo que si es que este tema, por su complejidad, va a ser resuelto, tiene que ser resuelto de una manera más integral. Ahora, un fondo que se puede establecer de esa naturaleza necesariamente tiene que incluir los puntos de vista y la visión, la cosmovisión de los pueblos indígenas, que no necesariamente son monetarios en su gran mayoría. Vemos nosotros que la salud de la madre tierra, que la integridad de los ecosistemas, que la alimentación para todos continúe. Esa es la preocupación principal, y no hacer dinero como tiene es la preocupación de las empresas. Un fondo tiene que tener esa cualidad, tiene que mantener esa visión y no solamente pues comprar voluntades, transferir dinero a los gobiernos que en su gran mayoría en mi región son corruptos. Tenemos el caso de Lava Jato, que dice muy bien cómo se manejan los fondos públicos. Entonces tenemos que ser más inventivos. Ahora, sobre las papas que son resistentes al tizón tardío, nosotros ya hemos, desde el Parque de la Papa, compartido papas con otras comunidades alrededor del mundo. Sin embargo, esto necesita cierto tipo de adaptación, porque pues por la misma latitud en la que estamos, necesitan, las ecologías son distintas, van a necesitar pues de una cooperación entre ciencia y conocimiento tradicional. Y esta cooperación tiene que ser con respeto. Esta cooperación tiene que ser en base a las necesidades de la población, ¿no? Y en este último punto, yo creo que hay algo muy importante que deberíamos de traer acá a la discusión. Y es el hecho que todos los centros, los bancos genéticos del mundo, al cual el Centro Internacional de la Papa pertenece, se están uniendo o están haciendo un merge bajo la promoción de la Fundación Syngenta y de la Fundación Bill Gates, para que sean un solo cuerpo. Ahora son 13 los bancos genéticos que se están uniendo. ¿Dónde va todo ese material? ¿Se va a privatizar? ¿Se va a volver otra vez el producto de miles de años del trabajo de los agricultores? ¿Va a ser propiedad de Gates o de Syngenta, ¿no? ¿Dónde toda la sistematización de datos que están en esos bancos genéticos? ¿Van a ser privatizados? ¿Qué va a pasar con eso? Entonces, para nosotros que hemos contribuido a la gran mayoría del material genético que están en esos bancos, es una preocupación muy grave. Ya, vielen Dank, Alejandro. Muchísimas gracias, Alejandro, por sus comentarios. Ya se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente, por más que seguramente habría tantas más preguntas por aclarar. Pero creo que esto estaba claro desde el principio, que en 90 minutos no podríamos abarcarlo todo. Sin embargo, ojalá hayamos podido mostrar el impacto y la magnitud del tema de la colaboración norte-sur en cuanto al material genético, y hay muchos temas más para los cuales necesitamos buscar soluciones y temas que ahora se están viendo agudizados.
los debates políticos sobre el CDB están en sus inicios. Ahora no se sabe exactamente qué es, precisamente la información digital de secuencias, cuándo se van a pedir pagos de distribución de beneficios o de recompensa. Seguramente vamos a tratar este tema en los próximos años y también rumbo a la conferencia de las partes a finales del año que viene. Ojalá hayamos dado un pequeño impulso para que busquen más información al respecto. Muchas gracias a Hartmut Mayer, a Edward Hammond y a Alejandro Argumedo por tomar el tiempo. Muchas gracias por acudir. Espero que entiendan y hayan podido manejar nuestros pequeños problemas técnicos. Muchísimas gracias a nuestro equipo de técnicos y de intérpretes que también nos han asistido. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes, estimado público, a los oyentes y espectadores y espectadoras. Muchísimas gracias de mi parte. También muchas gracias en nombre de los organizadores. Y como conclusión, me gustaría mencionar que el 18 de noviembre vamos a tener el último evento de esta serie sobre la naturaleza en disputa, sobre soluciones basadas en la naturaleza, los nature-based solutions. Vamos a dar el ejemplo de la reforestación y vamos a hablar de certificados de emisiones CO2 y vamos a hablar de CCS, o sea, el almacenamiento bajo tierra de dióxido de carbono. Vamos a hablar de cambio climático y biodiversidad en su conexión. Vamos a hablar de si se trata de soluciones o de nuevos riesgos. El 18 de noviembre vamos a hablar de ese tema y a lo mejor quieran unirse a nosotros. Por hoy, me gustaría desearles una buena tarde. Muchas gracias.